episodio 5, donde el invitado es el amado y también a veces polémico, depende de la época del año que te refieras a él, Ricardo Peralta, Torpecillo, Pepeiteo 1 o Pepeiteo 2, no sé cuál de los dos era el 1 y el 2. Y mire nada más quién está aquí. Hola, bellezas. El niño presidente. ¡Mierda, es mierda! Ricardito Peralta. O sea, ya no es Pepeiteo 1 ni Pepeiteo 2. Ahora es Ricardo Peralta. Ganador chef y extraordinario. Y modelo. Ah, también modelo. Y transformista. No, no es cierto. ¿Es Transformers? Transformista también. También. ¿Cómo estás? Bien. Te veo cada vez más güero. Gané 1,000,000 pesos y ya eso te da. Te aligera el color de piel. ¿A los cuántos followers te vuelves así como? Platinada. También, como a los 1,000,000. Al millón. Sí. Me da gusto. Sí. ¿Y cómo te ha ido desde la última vez que te hice famoso? Pues cada vez más famoso te tengo que. Vine aquí a agradecerte. Ajá. Y a darte gracias por eso. Y pues nada, a seguir siendo esta luminaria. Oye, otro día estaba leyendo un artículo. ¿Lees? Sí. Ay, wow. A veces. Me encantó. Que estaban diciendo que eras gay. Ay, no, son rumores. Sí. No, yo dije, no mames. No. Aquí, pura familia tradicional. Yuri Lamas y lo sabes perfectamente, princesa. Ya se me ocurrió un nuevo programa. Ajá. ¿Cómo presentas tu programa de YouTube? Hola amigos, yo soy Pepe. Y yo soy Cheto. Te lo juro, güey. Me encantó, muy bonito. Está muy bonito. Tal como lo recuerdo como la última vez que lo probé. Próximamente, Pepe y Cheto. Ustedes lo saben, Ricardo Peralta es compa desde hace muchos años. También es parte de la banda de YouTube desde casi el principio. Y se ha vuelto experto en los realities. Estuvo en La Casa de los Famosos. También estuvo en Masterchef, ganó Masterchef. Estuvo en LOL. Ha estado en programas también de canto y de baile y de no sé qué tanta madre. Pinche Ricardo, güey, no para. Y me cae a toda madre, güey. Más allá del pinche reality que estuvo en La Casa de los Famosos, que saca a relucir un montón de cosas que todavía suelen tener un impacto mucho más grande y que cualquier palabra mal utilizada puede ser fuego y puede ser una explosión en las redes sociales. Pues bueno, más allá de eso, el cabrón es a toda madre, güey. O sea, es muy talentoso. Digo, no lo digo yo, lo dice su carrera. Por eso lo han invitado un montón de cosas y por eso ha estado presente en muchos proyectos. Yo conociéndolo a nivel trabajo, me cae muy bien. Igual no lo conozco a nivel personal. Cada quien hablará como le va en la feria, pero no lo conozco a nivel más personal. Lo que yo sé y lo que a mí me consta es que es un tipazo, güey. Lo he invitado a La Escorpiona Volante con César Doroteo. También lo he invitado con sus respectivas parejas. Ya lo invitaremos después al solito para platicar con él. Pero estuvo muy intenso. El punto es que antes de que conociera la intensidad de La Casa de los Famosos, estuvo en Jalas o Te Rajas 2. Filmamos, como se los dije, a principio de año. La locación fue un lago. Hicimos un lago de los cisnes. Muy bonito. Y fungimos de sus verdugos, pero también de apoyo de Adal y de Facundo. Yo ayudaba a Adal y Ricardo a Facundo. Las cosas se salieron de control y se supone que nada más íbamos a estar afuerita. No teníamos ni siquiera ropa adecuada para mojarnos. Así pasa en Jalas o Te Rajas. Una cosa lleva a la otra y nos lanzamos a ayudar a nuestro gallo. ¿Por qué nos aventamos al lago? Pues porque los chaparros estos no estaban como que muy buenos jinetes, güey. No estaban como que dirigiendo bien su balsa humana de cisne humano. Entonces dijimos, güey, jamás van a llegar a tocar los puntos, entonces fungimos como el motor de cada uno de estos vehículos acuáticos y por eso nos lanzamos al rescate con todo. ¡Armando! ¡Facundo, voy por ti! ¿Dónde está? Che, Facundo, hay una constante sensación paranoica de tu parte, Facundo, que el Escorpión Dorado te odia. No te odia. ¿Sabes? A ver, dejemos al Escorpión al lado. Sabes que yo te quiero mucho, que yo te respeto y que te admiro. Pero las cosas se dieron así, parejitas, güey. Le dábamos parejo a Facundo y a Adal, y Facundo. Y dentro de las cosas que sucedieron, fue un tema delicado. No quiero decir mucho porque además no sé mucho. El castigo que hubo en este episodio estuvo cabrón, al grado de que hubo lágrimas. No hubo una cuestión de castigo tanto físico en su persona, en la persona de Facundo. Pero sí
un castigo sentimental y él se dirigía y se encabronaba y estaba llorando y estaba muy emputado con la producción. Porque yo no sé cuál haya sido su deal con ellos. Yo no sé cómo haya sido este acercamiento para encontrar esos elementos. A mí me dijeron lo que tenía que hacer para castigarlo y pues lo hice. Y se supone que, o sea, que en el papel, pues él aceptó todo lo que iba a pasar. Entonces, pues bueno, las cámaras empezaron a rodar y era parte del castigo, ¿no? Ya sabemos que si hay lágrimas y si hay inclusive sangre, inclusive sufrimiento, pues ya sabemos que es parte de... Existía una palabra, nunca la pronunció, ¿eh? Había una safe word. ¿Qué es esto? ¿Una palabra segura? ¿Qué es este concepto? Que cuando, o sea, obviamente esto tiene que ver en muchos contextos. Por ejemplo, en un contexto de una relación más... sex, tipo 50 sombras de Grey, ya sabes, se supone que se producen pues un poco de dolor, pero eso les da placer, y entonces si uno le duele y uno grita y demás, no significa que pare, solamente parará uno u otro cuando utilice una palabra secreta, una palabra segura. Esa palabra no fue pronunciada, entonces pues seguimos y seguimos y seguimos con ese, pues con ese previo acuerdo, güey. Si no existía esa palabra, yo no sé si se le olvidó a Facundo, güey, pero continuamos con la acción, continuamos con el castigo. Y sí hubo lágrimas, güey. O sea, sabemos que Facundo es muy bueno para muchas cosas, pero no para actuar. Para actuar es un pendejo. Nah. Nah, güey, esas lágrimas no eran, no sé, güey, no sé si eran actuación o no, pero sí eran lágrimas de cocodrilo, sí estaban saliendo, güey. No eran falsas, güey. Su cuerpo las estaba produciendo, ese es un hecho. Ya se acabó, güey. Vamos a darle un qué, güey. Güey, ya. Pero te dijeron que eran cosas valiosas, güey. Sí, güey. No, es como que. Pues sí, güey. A ver, era un juego, cabrón. ¿Por qué, güey? Que no tienes corazón. Es comedia. Un juego. No, que los comediantes. Los comediantes se hablan de todo. Están rotas de verdad, güey. Sí, sí, pero ¿qué me hubiera pasado a mí si hubiera sido? Cabrón, ese carrito lo tengo hace 25 años. ¿Qué me hubiera pasado si hubiese sido yo el que perdió? No tenía. Ay, hubieras armado un pedo y hubieras dicho que no, güey. Ahora puedes hacer nuevas. Pero todavía yo digo, bueno, güey, me voy a rifar, güey, va, güey. Les doy su puto show. Me voy a rifar, güey. Y las reacciones de Adal y de Ricardo estaban muy cagadas. Muy cagadas. Pero bueno, a pesar de todo esto, yo quiero pensar que dentro de todo el desmadre que se hizo era consensuado. Quiero pensar que no fue tan grave, aunque sí en el momento así como que hasta se me estaba arrugando el corazoncito de verlo llorar y verlo sufrir, pero pues como se los dije, teníamos que seguir en la acción y continúa todavía la serie, güey, continúa todavía para el episodio final. Estábamos a muy poco de terminar y Facundo pudo haber dicho, ¿saben qué? Yo renuncio y me voy, güey. No lo hizo y continuamos al episodio final. Ha llegado el episodio final de Jalas o te rajas, temporada 2. Sí, protagonizada por Adal Ramones, Facundo y el Escorpión Dorado. Si por alguna circunstancia llegaste a este anecdotario primero que nosotros, pues te platico que tenemos una nueva temporada de Jalas o te rajas. Ya tenemos la segunda donde se une Adal Ramones. Ahí me toca hacer al Escorpión Dorado y también soy uno de los productores de este programa. Así que en estos videos que estamos sacando especiales en la lata, te platico un detrás de cámaras para que te lances en este momento a Prime Video y cheques la temporada completa, que ya se encuentra disponible, ahora sí, ya los 6 episodios completitos, y también veas un poquito de material extra totalmente gratis aquí en La Lata, y de hecho te podrá salir gratis también en Prime Video si tomas tus días de prueba gratis, ¿eh? Así que vas. ¿Qué pasó en este episodio final? ¿Cuál es el objetivo de todo esto aparte de ver sufrir a Adal Ramones y a Facundo? Como en la primera temporada, en esta también hicimos una motivación altruista en la cual los dos que participan, en este caso Adal y Facundo, eligieron a una institución a la cual le iban a donar una cantidad de dinero, y entonces por eso compiten para saber quién es el ganador. El ganador, el dinero que acumule, lo regala a la institución que eligió, y el perdedor, además de estar sufriendo junto con su competidor con varios castigos durante toda la temporada, será castigado con el día tradicional calzón chino masivo de la muerte, del infierno, del purgatorio. Ese chistecillo ahí absurdo y fársico que uso en La Lata cada vez que pongo uno de los retos, lo adopté para el
la segunda temporada de Jalas o Terrajas, el escorpión dorado, todo el tiempo está diciendo eso y forma parte de los rolling gags cada vez que vamos sacando uno de los retos, que todavía está más cabrón y más cabrón y más cabrón. El punto es que el episodio final de esta temporada lo hicimos en Durango. Ya se los había platicado, fuimos a Durango en una locación ahí como del viejo oeste, pero aquí nos fuimos todavía más profundo al desierto. Yo no sé de dónde chingados, gran trabajo de parte de la producción, de todos los que se encargan de las locaciones. No sé de dónde demonios encontraron este lugar, pero nos fuimos así, nos adentramos al desierto muy, muy cañón. Llegamos a este lugar y en medio de la nada montaron el escenario final. En medio de la nada hicimos yo creo que el reto que más disfruté, porque como se los dije ya en otros episodios, en esta ocasión me toca ser más el conductor a mí. Y los que hacen los castigos, los retos, son Adal y Facundo. Aquí me tocó uno de los más divertidos de todos. Por alguna razón en la narrativa terminamos en el desierto y yo llegué a la locación con mi compadre Jaime Camil en helicóptero. ¡Claro que sí! No podemos llegar de otra forma, ¿estamos de acuerdo? ¿Vienes con nosotros? Sí. No mames. Es la primera vez que se suba. Te vas a medio cagar, la verdad, ¿eh? Digo, sí, porque sí, porque el helicóptero, el avión como que no te das cuenta cuando vas volando, pero aquí sí te das cuenta. La vez pasada, la temporada pasada, se subió una grúa y estaba cagado. Sí, yo sabía que le tengo tanto miedo a las alturas, pero estaba en la grúa y con todo y empecé a temblar así. Te estás poniendo cagado. Rojo, güey. Te estás poniendo rojo, güey. No, pero lo chingalo. Vamos a pasar bien. ¡A hueva! ¡Chingalo mal! Armando, ¿y ahora qué hacemos? Listo. ¡No me hables sobre ti! ¡Chingada! ¡Ah, lo que quieran, cabrón! ¡No me extrañas! ¡Bajarme! ¡Whatever! ¿Qué quieres? ¡Bajarme! ¡Que me baje! Güey, no te hagas pipí enfrente de ellos. Nos vas a hacer caer muy mal con Jaime Camil. No, hagas pipí. No, te lo prometo. Sí se va a hacer pipí. Tenemos un chingo de opciones y me mandan al pinche productor más miedoso a las alturas. Y además, él autoriza que nos subamos un helicóptero. Me chingó, mira que estoy llorando. Llegamos al helicóptero y ahí estaban Adal y Facundo, pues esperando sus retos y castigos finales. El reto que les digo que fue mi favorito fue ponerse en estas bolas gigantes. Como se los he dicho, ya existe un montón de cosas y un montón de retos, pero la forma en que los realizas, la forma en que combinas las cosas, es lo chingón. Entonces, se metieron de estas como pelotas gigantes de plástico que están como infladas y que a la hora de chocarlas rebotan, pero pues realmente no te hace daño los impactos. Entonces cada uno, Facundo y Adal, se metieron en una de estas pelotas, mientras yo me fui, no al volante, pero sí al manubrio. Escorpión motorizado se hizo presente con una cuatrimoto equipada con un tumbaburros muy cabrona y con mucha gasolina que desperdiciar. Pues nos aventamos a hacer este reto en el que a través de estas pelotas ellos tenían que llegar a ciertos puntos y yo iba con todo a atropellarlos. No mames, estuvo muy cagado, lo disfruté muchísimo porque obviamente vas con todos, los atropellabas y sabías que no les dolía. Más allá de perder el sentido del norte y el sur, no pasaba nada, pero se veía muy cagado cómo salían volando Adal y Facundo. Esa locación sí, no quiero decir que la sufrimos, pero sí fue un día muy largo de grabación. Uno, porque pues teníamos que montar las cosas en medio de la nada. Teníamos ahí unos campers en donde estábamos a gusto, podíamos echarnos inclusive una jetita en lo que estaba todo listo. Pero otra es porque queríamos hacer el fin de la temporada con el atardecer. El atardecer y que terminara todo de noche y que fuera el contexto de la pirotecnia y demás, festejando al campeón de esta temporada. Como se los dije, la jornada fue larga y la locación era súper lejos. De por sí llegar a Durango no está tan fácil desde otras partes del mundo. Por ejemplo, de Los Ángeles. ¿Por qué les digo esto? Porque mención especial a mi amigo Jaime Camil, que desde hace mucho tiempo, ustedes saben que somos buenos compas, y tan buenos compas que neta, o sea, cuando yo le propuse esto, yo quería que fuera el invitado de honor para cerrar la temporada, pero eso implicaba que fuera a la locación. O sea, no era tan fácil como que nosotros viajáramos a Los Ángeles o que él nada más agarrara un avión de Los Ángeles a México, como lo ha hecho varias veces, sino que además implicaba que después de hacer Los Ángeles, México, después México, Durango y después una camioneta hasta la locación. Estuvo cabrón, ¿no? En la primera parte nos la aventamos en helicóptero, como se los dije, pero el regreso también tenía que regresar al hotel vía terrestre y además regresar a Los Ángeles haciendo todas esas escalas. Sin embargo, sabiendo todo esto, a pesar de que la negociada de los tiempos y de todas las condiciones que se necesitaba para que Jaime fuera parte de esta temporada, siempre existió un sí de parte de Jaime. Nada más era encontrar el cómo. Y como se los dije, las características de todo esto que requería no era como tan fácil que lo concretáramos. Sin embargo, como se los comparto, Jaime siempre ha sido
sido un tipazo conmigo, siempre ha sido, en general en la vida siempre lo es, pero en esta ocasión hizo un esfuerzo todavía más grande por ser parte de esta temporada y porque pues yo se lo pedí, güey, porque dije, güey, quiero hacer esto. Ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, en la primera temporada inclusive lo hablamos, pero se le juntaron allí unos temas tanto de trabajo como familiares que obviamente requerían de su presencia y se juntaban las fechas, ¿no? Entonces no pudimos concretarlo en esta ocasión. Desde entonces pues lo fuimos platicando, ¿no? Desde que grabé la primera temporada hasta que grabamos la otra pasó un poquito más de un año y fuimos platicándolo y me dijo, sí, güey, invítame, vamos a armarlo, no sé qué. Y ya, por fin lo concretamos y está bien chido y estoy bien contento que puedo ser parte de esta temporada. Ya obviamente Jaime Camil también tiene todos los años, toda la vida estando en el mundo del espectáculo y conocía a Facundo y a Adal, no sé si a un nivel de amistad como tal, pero sí, no le eran ajenos y recibieron tanto a Adal y Facundo a Jaime muy, muy bien, güey. Entonces esa parte me gustó mucho porque vuelvo a lo mismo, más allá de que yo conociera poco o mucho a los invitados, pues también necesitaba tener una cierta química Facundo y Adal con cada uno de ellos. Como se los dije, Facundo y Adal son dos de las estrellas principales en este show, los protagonistas, así de sencillo, son los protagonistas, las caras principales de este show, los que más aparecen en pantalla, y ellos tienen que estar a gusto, ellos tienen que estar contentos y ellos tienen que, además de estar a gusto y procurarles nosotros como producción que estuvieran a gusto y contentos, ellos poner una buena actitud en cada uno de los retos. Y como se los he dicho, siempre hubo una actitud de echarse para adelante, de saber a lo que le tirábamos todos. Facundo ya tenía la experiencia de la primera temporada y Adal se platicó con él desde hace mucho tiempo para que fuera parte de esto y también tenía muchas ganas de hacer equipo con nosotros. Entonces también en cada uno de los invitados que llegó, pues más allá de que como fue en los primeros capítulos que estaban sus hijas, pues los demás también hubo una vibra súper chingona de parte de Facundo y de Adal. Entonces pues bueno, el resultado no podía ser otro que algo súper divertido. Con esto que les digo de la cuatrimoto, pues sí les di con todo, güey, y bueno, era el que me topaba primero, trataba de repartir los madrazos, ¿no? Uno para acá, otro para allá, pero le pegaba uno y en lo que se recuperaba iba a pegarle al otro y apenas se estaba recuperando el primero, iba y lo remataba otra vez y así sucesivamente. Entonces, después de tanto ajetreo y demás, llegó un momento que cada Ramones usó la palabra secreta, la safe word, la palabra segura, y entonces tuvimos que parar la locación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay que cortar. Yo desde el primer golpe que me torcí dije, ¡qué difícil! Y vino un golpe o dos más. Sí, estábamos gritando. ¿Estás bien? Te sacamos, ¿no? Espérame. Ok. ¿Paramédico ya está aquí? Que caí con el brazo mal. No sé, güey, o sea, esta es información extraoficial. Yo creo que entró en algún momento en pánico porque no sabía si estaba bien o estaba mal. Pero, o sea, se mareó, güey. O sí estuvieron buenos los madrazos de estar cayendo y estar de cabeza y dando vueltas y vueltas, güey. Pues no es fácil, güey. Cuando yo vuelo y sentí esto, dije, qué difícil es. Dar un ratito, respiro un rato. No, pum, fue seguidito el otro. Se ve muy cabrón cómo volaste. Oh, güey, no mames. O sea, yo sentí cuando volteé, dije, ya vale, va. Creo que reboté así, cabrón. Pero aquí entramos en una cuestión muy chistosa que pasó con Adal muchas veces durante la temporada. Procuraba sentirse bien, obviamente tiene que sentirse bien y no tenemos que ponerlo en riesgo, ni a él ni a nadie, como en esta ocasión, decía, a ver, pausa, es que me siento como mareado y no sé qué, y de repente es como, estábamos en ese episodio, justo a la mitad del episodio, ¿no? A la mitad del reto, ya nos faltaba muy poco para terminar, nos estamos yendo invictos, sin ningún incidente que lamentar, pero aquí fue como, híjole, no mames, a ver qué le pasó, güey, vamos a ver, ojalá no haya sido grave, vamos a ver, y entonces fue así, ¿cómo le hacemos, güey? Terminamos aquí el reto, o sea, yo en mi cabeza era, ¿qué hago como productor? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué le propongo a los demás? Que lo resuelvan en edición y aquí se acaba esta parte del reto, o a lo mejor también pensé en meter un extra, ¿no? Teníamos allí unos stunts, unos dobles de riesgo que son los que probaban antes todos los retos. Prime Video se fija cabrón en este tipo de cuestiones de seguridad, entonces pues había gente que probaba los retos antes. Entonces pensé hacer algunas tomas como lejanas para truquear que era Adal Ramones sin ser Adal Ramones.
Y se los estoy diciendo abiertamente, eso pensé. Y se los digo abiertamente porque adivinen qué, no pasó. ¿Y saben por qué? Porque el pinche Adal es un pinche guerrero, güey. Sabemos que Facundo está loco y que le gusta, siente placer al recibir dolor y castigo. Pero Adal todavía conserva ese espíritu kamikaze y dijo, le entro, güey. O sea, le dije, a ver, Adal, si quieres, dime cómo estás, en serio. Y si quieres, ahorita resolvemos de alguna forma. No, 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 vamos a seguir. Adal, seguro, güey. Y no solamente yo, obviamente, toda la producción. Seguro, ¿estás bien, Adal? Sí, sí, sí. Todos los que estaban involucrados en la producción era de, no mames, ¿sí lo va a seguir haciendo o no? Y dijo que sí, güey. Neció y dijo que sí. Y pues yo les di con todo igual, güey. Y terminamos el reto, estuvo muy cagado. Y ya después, por si fuera poco, el otro reto era que los teníamos que colgar desde no sé cuántos metros de altura. E iban a estar ahí colgando y siendo castigados de alguna forma, siendo como disparados con una resortera gigante. No, bueno, pues no les quiero hacer muchos spoilers, ya lo saben, los estoy cuidando muchísimo para que vayan y disfruten muchísimo esa segunda temporada de Jala Soterrajas. Y el último reto fue algo inigualable. Fue parte de la preparación más cabrona que hayan tenido estos muchachos. Lo estuvieron entrenando porque es un arte marcial mística, el épico y legendario duelo de pulgares. Así es. Pero un duelo de pulgares llevado a un nivel profesional, nivel Jala Soterrajas, nivel Prime Video, nivel chingón, cabrón, nivel Dios. Y las acciones del encuentro las narramos y describimos Jaime, Camilo y yo. ¡Fue tu culpa, pinche Adal! ¡La maldición! No mames. El único que teníamos. Ahora tenemos que ir al hotel a 10 horas de distancia. Qué bueno que es Amazon y traemos 10, gracias a Dios, porque si no. Pásenle las llaves a Jaime. No, no se lo des, no se lo des. ¡Dámelo, güey! Jaime y yo, como se los he dicho, somos compas y hemos grabado varios videos juntos ya. Pero sobre todo hemos compartido ya a nivel amistad varias veces. Entonces, pues tenemos buena química y sabemos el humor que tiene el uno y el otro y hasta dónde nos pueda dar y la interacción. O sea, está bien chingón que yo no tenga que cargar al invitado como a veces ha sucedido, sino como se los dije, el caso de Facundo y Adal, que ponen su granito de arena y aquí Jaime Camil, pues también sabe conducir y sabe echar desmadre y sabe cagarse de risa y entonces convertimos una cosa tan absurda como un duelo de pulgares en un torneo épico narrado por estos dos grandes expertos, Jaime y Escorpión Dorado, y estuvo muy cagado. Jaime, gracias por ser parte de esto. Creo que a ustedes les va a encantar, les va a fascinar. No les digo obviamente quién ganó, porque ustedes tienen que verlo con sus propios ojos. Jaime Camilo es parte de esta temporada, es el último invitado. Pueden disfrutar Jala Soterrajas temporada 2 ya en este momento. La temporada completita está disponible en Prime Video, y como se los he dicho y repetido hasta el cansancio, si están suscritos, ya sabes que si estás suscrito puedes ver cualquier cantidad de contenido ahí y está disponible totalmente gratis con lo que ya pagas mes a mes, pero si no, es un gran pretexto. Y si te duele el codo, no te preocupes porque hay algunos días que es gratis, te suscribes y los primeros días son gratis y ya después, pues si te enganchaste con todo el contenido, pues le sigues, pero mientras tanto vas a poder ver esta serie completamente gratis, así que de nada, ojalá me hagan caso y vean todo el contenido que hemos estado publicando, está bastante chulo de bonito y espero que ustedes lo disfruten tanto como nosotros hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y los veo en el infierno! Gracias, muy cabrón, ¿eh? ¡Qué buena pinche actitud, güey! ¡Gracias, güey! ¡Poca madre! ¡Son unas vergas, eh! ¡Poca madre! Esperemos que sean muchas más y si no, nos encontramos en el camino. ¡Muchas gracias! Esperemos que llegue la temporada 3 de Jala Soterrajas. ¿A quién les gustaría que enfrentáramos? ¿Quieren que repita Adal y Facundo? ¿Alguno de los dos? ¿Invitamos a gente nueva? ¿Ahora contra quién le damos? ¿Cómo hacemos el match? Estamos haciendo Celebrity Deathmatch en live action. Está de huevos, ¿no? Así que propongan y vean este video y vean Prime Video, porque de esa manera vas a poder lograr que Prime Video se moche de nueva cuenta y apruebe la tercera temporada de Jala Soterrajas. Así que pongan ahí sus propuestas. Yo soy Alex Montiel. Espero que les haya gustado este video. Pásenla chido, suscríbanse y nos vemos en el cine y en Prime Video también. Bye.